Vamos a ver Mustang contra Mustang. Categoría Heavy Bracket. Estamos en la ronda de pool de ganadores. Por la parte derecha de la pista, Ezio Campanola del estado Aragua, ganador. Pool de ganadores, categoría Heavy Bracket, aquí en la primera válida profesional de piques. Doble breakout allí, ganador Giovanni Bello por la parte izquierda de la pista con 11.99 para Giovanni Bello, 12.18 para el Monte Carlo, ganador Giovanni Bello, Camaro Amarillo del estado Lara. Bueno, problema allá con el Don Pepino. Ganador el Malibu por la parte izquierda de la pista. Problemas con el Don Pepino allí en la salida. 13.41 para el Malibu. 13.41. Mustang por la parte derecha de la pista, 12.99 para el Porsche y 13.24 ganador para el Mustang. Bueno, continuamos aquí, categoría Heavy Bracket, Alejandro Namur, Camaro Negro, Zapato Barato del estado de Zulia, y del estado de Mérida tenemos allí Camaro 92. Alejandro Namur, foul para el Camaro, ganador Alejandro Namur. Bueno, aquí en el pool de ganadores, Yurvin Cedeño va a salir solo, categoría Heavy Bracket, y así continúa en su búsqueda del primer lugar de la categoría correspondiente a la primera válida del Campeonato Profesional de Pique 2012, aquí en Divali Dragway International, Yurvin Cedeño, con Camaro el Tutunazo del estado Zulia. Yurvin, que está armando el avispón poco a poco, ya pronto lo veremos en pista también. Y bueno, allí pase de trámite para Yurvin, queda con la victoria en este pase, así que ganador allí entonces Yurvin Cedeño del estado Zulia.